¿Qué tal? Buenas noches amigos de Puntual TV, estos son los espectáculos. Bueno, pues eh, la cantante Corney Love presumió en su cuenta de Twitter los nuevos tatuajes que se hizo. Bueno, pues con tal propósito posó semi desnuda y se tomó unas fotografías que compartió con sus seguidores y que dejan ver los dibujos en su cuerpo. Se trata de una serie de flores en color naranja que luce en el hombro, el brazo, el seno y el abdomen. Lop, quien perdió recientemente la custodia de Frances, la hija que tuvo con Kurt Cobain, cubrió su seno con su propia mano. Hace unas semanas, Lop posó en topless para una revista de caballeros. Dice la mamá de Lucero que se ha armado un circo para desprestigiarla. A raíz del video que se mostró en días pasados, la mamá de la cantante y actriz Lucero ha declarado por medio de un comunicado de prensa que, bueno, pues ella ha sido difamada. En el documento señala que se ha armado un circo para desprestigiarla, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. La mamá del intérprete de Veleta y Cuéntame admitió que lo único verdadero, a pesar de las imágenes, es que sí estuvo casada en secreto durante algunos años con el señor Félix López Lozada. En el comunicado elaborado por sus representantes legales, Lucero León indica que sus hijos, familia y amistades lo conocieron, no sabían que estaban casados, pero más adelante se enteraron. En el mismo documento se precisa, lo único que la señora Lucero León puede pensar es que a alguien le molestó que su esposo testara a favor de ella, dando como resultado las acciones mencionadas que buscan hacer daño sobre su persona. Cabe mencionar que la mamá de la cantante añadió que más adelante informarán sobre las medidas legales que emprenderán, pues no dejará impune este hecho. Carlos Vives fue hospitalizado por un intenso dolor en el pecho. Fue hospitalizado el cantante Carlos Vives la mañana de ayer, según su esposa, la ex reina de belleza Claudia Elena Vázquez. Bueno, Vives se despertó con un fuerte dolor en el pecho y ella misma lo trasladó a la clínica Country en el norte de Bogotá, donde se le realizan diversos chequeos de rutina para determinar qué le produjo tal dolor. Aunque fue atendido de urgencia, según los primeros reportes, su situación no es delicada y permaneció todo el miércoles realizando diversos exámenes, provincia y una gira de conciertos por todo el país. Este fin de semana estuvo en el Festival de Verano de Puerto Gaitán. Posiblemente el cansancio originó este pequeño pero atemorizador incidente. Hasta aquí los espectáculos. Seguimos contigo, Rita. Buenas noches, amigos.